Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión. Hoy es jueves, día 12 de diciembre de 2019, tiempo de noticias. Aquí en la televisión pública, como siempre, arrancamos esta edición con el repaso a los titulares del día. Son estos. La delegada de Cultura, Verónica Alama, ha anunciado hoy que Ignacio Morales ha renunciado por motivos estrictamente personales a su nombramiento como rey Melchor de cara a la cabalgata del 5 de enero. Le sustituye José López Montero, sindicalista vinculado a Comisiones Obreras durante muchísimos años y que hoy se ha mostrado muy ilusionado por este nombramiento. El alcalde de Écija y el delegado de gestión del espacio urbano han visitado hoy el polígono de la Fuensanta para ver cómo se va a desarrollar el proyecto de urbanización que se adjudicó ayer en la Junta de Gobierno local para permitir, una vez finalizada la obra, el desarrollo de este polígono. Las obras van a dar comienzo en febrero próximo con un plazo de ejecución de 6 meses. La Hermandad del Silencio ha llevado a cabo en el día de hoy la primera de las citas de la 23ª cuestación a favor de Andex, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Andalucía y Extremadura, que tiene esta semana. Esta cuestación se desarrollará durante varios días. La primera de las citas para colaborar la han tenido esta mañana en el Mercadillo. Y en deportes hablaremos hoy de fútbol femenino, del encuentro de liga que disputará el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en el Polideportivo, el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija ante el Club Deportivo Loreto. El equipo de Antonio Pedraza, que ha logrado 18 de los últimos 21 puntos en juego, está por tanto inmerso en una gran racha que tratará de continuar el próximo sábado. Bien, entramos en materia. Verónica Alama, delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Écija, ha anunciado esta mañana que, por motivos estrictamente personales, ha renunciado a su nombramiento como rey Melchor de cara a la cabalgata del próximo 5 de enero, Ignacio Morales. Su sustituto es José López Montero, sindicalista vinculado a Comisiones Obreras durante muchos años y que hoy ha comparecido en sala de prensa junto a la delegada Verónica Alama, mostrándose muy ilusionado con este nombramiento. Lo primero que hacía la delegada es anunciar la renuncia que le era comunicada ayer por parte de Ignacio Morales para encarnar al rey Melchor en la gran cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Ayer recibí la llamada de Ignacio Morales. Ignacio Morales había sido el encargado de encarnar al rey Melchor en esta cabalgata de Reyes 2020. Me manifestó que por motivos estrictamente personales este año no podía ser rey, por lo que me pidió no participar en esta cabalgata o en este cortejo real 2020. Ya digo que ha sido una decisión y una renuncia estrictamente promovida por él y además estrictamente personal. Una vez que recibimos esa llamada y aceptamos esa renuncia, evidentemente, ponemos en marcha de nuevo el mecanismo de selección de candidatos, en este caso para Reyes Magos. En la presentación de candidaturas hubo 2 personas más, aparte de los reyes que salieron elegidos para formar parte de este cortejo. Hemos llamado a todas las entidades participantes que han emitido su voto y tenemos el gran honor en este día de hoy de tener a nuestro nuevo rey Melchor 2020, prácticamente por unanimidad de todos los participantes, en este caso de todos los representantes de la comisión que son las encargadas de seleccionar a los Reyes Magos, con la solicitud, en este caso, de las entidades en tiempo y forma. Y hoy presentamos a José López Montero.
Como Rey Mechor. Enhorabuena, José, te doy la enhorabuena aquí públicamente, ya lo hemos hecho por teléfono, pero él será este año y aquí públicamente el encargado de representar a nuestro Rey Mechor en la cabalgata 2020. El sustituto de Ignacio Morales es José López Montero, reconocido sindicalista de Comisiones Obreras, dedicado durante muchos años de su vida a la lucha por los intereses de la clase trabajadora. Es un referente del sindicalismo ecijano y provincial y hoy se mostraba muy ilusionado por este nombramiento como Rey Mechor. Da las gracias a los componentes de esa comisión que ha participado en la elección y lo haremos lo mejor posible, eso está claro. Y otra cosa, es un orgullo también presentar y en el desfile de la cabalgata de los Reyes Magos. Pues me hace ilusión, la verdad es que me hace ilusión, independientemente de la ideología de cada uno, pero me gusta. Y además tengo un montón de sobrinos, de hermanos, que ya, de hecho, llevaban tiempo diciendo, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo se va a acordar el ayuntamiento de nombrarte Rey Mago? Ya, pues ya, desde aquí, pues todos los familiares que se vayáis preparando, que hay que montarse la cabalgata y repartir ilusiones este año. El alcalde de Écija, David García Hostos, y el delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, han estado hoy en la zona del polígono La Fuensanta con el objetivo de ver cómo se va a desarrollar el proyecto de urbanización, que era, por cierto, adjudicado ayer. La obra arrancará en febrero próximo, la ejecutará una empresa de Lora del Río, Drainsal, con un presupuesto de prácticamente 1,5 millones de euros. El plazo de ejecución será de 6 meses. Una vez concluida, evidentemente, esta obra permitirá el desarrollo de una zona tan importante como es el polígono industrial de La Fuensanta. Contentos porque finalmente ya se ha podido adjudicar la obra de urbanización del polígono de La Fuensanta. Bueno, pues una historia, bueno, porque lleva ya más de 30 años en liza y que, bueno, definitivamente, bueno, pues ya se aprobó definitivamente la reparcelación, se generaron las liquidaciones a través de este sistema de cooperación. Bueno, pues ya pues pudo salir a la urbanización a concurso la empresa, bueno, pues Drainsal, una empresa que está muy contrastada, que trabaja con muchos consorcios de provinciales de agua, hace mucha obra pública y la verdad, bueno, están aquí cerca también, en Lora del Río. Bueno, pues está previsto que durante este mes, bueno, ahora le llegará la comunicación de la adjudicación definitiva. A partir de ahí tendrán que presentar, bueno, dirección facultativa, plan de seguridad de salud, gestión de residuos, con vistas a que mediados finales de enero podamos firmar el acta de inicio de obra. Con total seguridad, bueno, febrero tendremos ya lo que son las obras en marcha. Unas obras que se van a dilatar en torno a 6 meses... Tiene como varias fases. Es cierto que no es una obra compleja, puesto que, bueno, es un vial perimetral, no hay que entrar, no hay penetraciones hacia las parcelas resultantes, con lo cual, bueno, pues un vial perimetral. En definitiva, bueno, pues muy contento, porque la verdad que es un tema bastante complejo en el que yo creo que va a ganar muchísimo la ciudad. Y bueno, el importe de la obra, como todo el mundo sabe, son en torno a los 2,5 millones de euros, ha tenido en torno casi al 20% de baja. Todo esto evidentemente se repercutirá en la liquidación definitiva, con lo cual la aportación de cada uno de los propietarios pues se verá reducida en esta cuantía, so pena de que hubiera algún tipo de modificado, algún tipo de imprevisto que pueda volcarse aún. Por lo tanto, bueno, pues contento de que 2020 por fin, bueno, pues va a ver que la Fuensanta se urbaniza. El alcalde de la ciudad ha valorado este proceso como una recompensa al trabajo planificado para que el desarrollo de la Fuensanta sea el que merece la ciudad. Es la recompensa a un trabajo planificado y siempre hemos dicho que este gobierno es un gobierno que piensa a largo plazo pero que actúa a corto. Sabíamos que algo determinante, importantísimo para que esto fuese realidad, la urbanización del polígono de La Fuensanta, era la obra de la línea eléctrica, una inversión muy importante que tenía que hacer la ciudad y que iba a redundar en todo el desarrollo de esta zona, no solo del polígono de La Fuensanta. Y ya cuando en la fase ya que se está culminando la fase de finalización ya de la línea eléctrica que viene desde Villanueva a dar este abastecimiento indispensable para el crecimiento de la zona, pues casi paralelamente al final de línea eléctrica está llegando el inicio ya y la adjudicación de esta obra que determinamos de muchísima importancia, porque además ya no solo es desarrollo de creación de riqueza, de empleo para nuestra ciudad, sino que estamos en la plena entrada a Écija, que creo que también es algo importante, que da vistosidad a la ciudad. Creo que
con el desarrollo de Fuensanta, con todo lo que se llamaba antes Fuentonuba, todas esas casas que también tendrán que ir yéndose, el parque temático que va a ser también, yo creo que vamos a estar en un sitio en el que Écija se vuelva a poner en la vanguardia y en primera línea de no solo de la comarca, sino Écija, y lo que venimos a llamar nosotros ahora Écija, su zona de influencia, y que eso también sirve de polo de atracción a otros negocios y otras actividades empresariales que pueden ir viniendo en el futuro. Ayer se celebró en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla el primer encuentro de vías verdes de la provincia, un foro al que, por cierto, asistía el delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, junto a los responsables de otras administraciones, en las que el trazado de la vía verde es, que duda cabe, importante. El encuentro consistió en varias sesiones que dieron una visión global de la gestión de vías verdes en la provincia de Sevilla. Vamos a escuchar al delegado Sergio Gómez. Hemos asistido como ponentes al primer encuentro de vías verdes de la provincia de Sevilla, organizado por la Fundación de Ferrocarriles, por Vías Verdes, en el que hemos tenido la oportunidad, bueno, pues de compartir la experiencia que desde Écija, bueno, pues podemos aportar en cuanto a las ventajas y los problemas también que pueda acarrear el tener una vía verde dentro de nuestro término municipal. Son muchas las experiencias que hemos podido contemplar, evidentemente hay mucho por hacer, estamos trabajando en la coordinación intermunicipal con otros municipios, es importante y así lo hemos trasladado tanto a estos municipios hermanos, bueno, pues, La Carlota, Marchena, Fuente de Andalucía, La Luisiana y Córdoba, bueno, pues por estos 85 kilómetros de vía verde que nos unen, y bueno, también a la Diputación de Sevilla, porque es necesario que esta coordinación a través de una figura jurídica, como puede ser un consorcio, una fundación, o bueno, pues tiene que venir apadrinada por la Diputación de Sevilla, por esta labor que puede realizar junto con la Diputación de Córdoba de coordinación y de estrategia de comunicación, estrategia de promoción, estrategia de mantenimiento y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la puesta en valor y la dotación de recursos. Desde Écija hemos trasladado, bueno, pues la necesidad de que este trabajo sea cuanto antes, de que nos tenemos que poner manos a la obra, de que nuestra vía verde debe ser pronto puesta dentro de los distintos circuitos de cicloturismo de este país y por supuesto, bueno, pues en las mejores condiciones y por supuesto con la mejor de las promociones. Cambiamos de asunto. Efectivos del Parque de Bomberos de Écija se han movilizado en el día de hoy para participar en un ejercicio técnico de prevención de incendios realizado en el edificio más alto de viviendas que hay en la ciudad, la Torreta. En este enclave han realizado maniobras con el camión escalera y además han instalado mangueras para ver las presiones y caudales que necesitarían en un edificio de, como es el caso, 11 plantas. Aunque algunos ciudadanos ya conocían la intervención que iban a realizar los bomberos esta mañana en el edificio de la Torreta, otros se han sorprendido, puesto que el despliegue ha contado con gran parte de los vehículos del parque écijano. Efectivos del Parque de Bomberos de Écija se han movilizado hoy para participar en un ejercicio técnico de prevención de incendios realizado en el edificio de vivienda más alto del municipio. En este enclave han realizado maniobras con el camión y escalera, además han instalado mangueras para ver las presiones y caudales que necesitarían en un edificio de 11 plantas como la Torreta. Dos han sido fundamentalmente los ejercicios realizados. ¿Qué ha sido con nuestro camión escalera? Que lo que hemos hecho es ver desde la parte más desfavorable, que es la avenida de Genil, hasta qué altura llegamos con el camión escalera, ¿vale? Que en este caso tiene una octava planta aproximadamente. Por calle Francia ya probamos que se llega a lo mejor hasta la novena, porque todo depende de lo que podamos acercar el camión a la fachada. No es lo mismo que haya a lo mejor un local comercial abajo, un jardín, vehículos, pero vamos, aproximadamente hasta la octava planta llegamos. Esa ya maniobra ya la hemos hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es instalaciones de manguera hasta la planta 11, que es la máxima que tiene el edificio. Vamos a hacer diferentes maniobras para ver presiones y caudales, por si alguna vez tuviéramos que intervenir en un incendio, pues saber qué tipo de instalación es la más aconsejable, con qué presión llegamos arriba, caudales, etcétera. Un ejercicio de estas características ha sido la primera vez que se ha realizado en este edificio. Habíamos hecho el del camión escalera, la de instalaciones de la manguera. Es la primera vez que lo hacemos. Hace tiempo hubo un incendio, pero yo es que todavía no estaba aquí. Pero hubo un incendio hace ya unos cuantos años y luego instalaciones como la que vamos a hacer hoy es la primera vez que lo hacemos.
La Hermandad del Silencio ha llevado a cabo esta mañana la primera de las citas de la 23ª cuestación a favor de Andex. La Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Andalucía y Extremadura. La cuestación, enmarcada en la obra social de la Hermandad, se va a desarrollar durante varios días. La primera de las citas para colaborar tenía lugar esta mañana en el tradicional Mercadillo de los Jueves. La Hermandad del Silencio organiza la jornada de cuestación extraordinaria a beneficio de la Asociación Andes, un año más en el mes de diciembre, con motivo de la obra social que esta hermandad desarrolla desde hace varios años. A tal efecto, hoy se han solicitado donativos en el Mercadillo de los Jueves, apelando a la generosidad de los vecijanos un año más. En esta edición se apuesta por poner en marcha un proyecto denominado Planta Cero, que nace de la demanda de los adolescentes con cáncer y sus familias de contar con un espacio acorde a sus necesidades. El principal objetivo que se busca es alcanzar, con la construcción de la unidad oncológica hematológica de adolescentes, aumentar la supervivencia de los pacientes. Esta unidad estará ubicada en la planta cero del Hospital Infantil del Virgen del Rocío y será un proyecto pionero en Andalucía. Otro año más, como nos encontramos todos los años, en Navidad y en verano. Este año estamos pidiendo, como siempre, ¿no?, pero este año va sobre la planta cero, estas cosas que están organizando, que están haciendo también, que las necesitan, y entonces con eso es, para eso es lo que vamos a intentar recuperar y coger ahora. Esperamos que el pueblo de Écija colabore. La recogida van a ser 4 días, como siempre lo hacemos todos los años. El jueves estamos aquí en el Mercadillo, viernes estamos por la calle Miguel de Cervantes, Plaza España, Plaza de Abasto, todo el centro. Después tenemos el sábado, que están en todos los Mercadona, la N4, el Lide, San Enrique, en todos los sitios. Y el domingo estamos en las iglesias, a la salida de la iglesia, de las misas que hay de misa. Todo el dinero que se recaude irá a apoyar a la asociación Andex. Espero que el pueblo de Écija sepa que no se queda ni una sola peseta, ni una sola peseta. Además, nosotros, el que quiera puede preguntarnos y puede ver los ingresos que se le hacen a ellos. Ya no solamente esto, sino que después, por ejemplo, yo tengo durante todo el año varias huchas en distintos establecimientos y pasa exactamente lo mismo. Todo va para ellos, todo. No se queda un céntimo fuera. Esta 23ª jornada de cuestación para la Asociación Andes se enmarca en el programa que la Hermandad del Silencio desarrolla dentro de su área social en pro de los niños enfermos de cáncer. Por tercer año consecutivo, la comunidad educativa del Colegio María Auxiliadora llevará a cabo en el patio de la Iglesia de San Juan un Belén viviente. Se involucra toda la comunidad, los 330 alumnos del centro educativo, el profesorado, la AMPA, etc. Sin duda una iniciativa para no perdérsela el día 18 de este mes, durante toda la jornada prácticamente. Hoy ha sido presentado este evento con la intervención, en primer lugar, de la delegada de Cultura, Verónica Alama. Es una apuesta importante que decidieron realizar hace ya 3 años, como he dicho, porque implica un trabajo extraordinario, un esfuerzo por parte de padres y madres, un esfuerzo por parte de maestros y maestras y un esfuerzo también por parte del alumnado, ya que durante la jornada del día 18 de diciembre, en el patio de la Iglesia de San Juan, se celebra este Belén viviente. Están representados por parte de todo el alumnado del centro, parte del profesorado y con la colaboración especial de padres y madres. Para nosotros como ayuntamiento, pues, es un honor tener esta actividad, ya que es un reclamo turístico más y además viene a reflejar también el espíritu navideño y a ser parte de todas las actividades que se presentan a lo largo de esta Navidad en nuestra ciudad. El Belén viviente dará comienzo en torno a las 10 de la mañana el día 18 de este mes. Antes, en torno a las 9 aproximadamente, se llevará a cabo un pasacalle desde el centro educativo hasta la Iglesia de San Juan. Para el director del colegio es un escenario perfecto para el Belén viviente. Un escenario increíble, maravilloso, porque realmente cuando cruzas las puertas
es cuando te das cuenta de todo lo bien ambientado que está, porque hace que la misma iglesia, el mismo decorado, hace que haya también pues un espíritu, se respira algo que cambia, digamos, de época, parece que cambias de época. A lo largo de la mañana habrá diferentes, se entrará en diferentes horarios, empezará aproximadamente sobre las 10 menos cuarto y habrá cada 5 minutos, habrá con unos guías que son los niños de cuarto de la ESO, pues irán dirigiendo a las personas que quieran visitarnos. Se ha lanzado a los escolares, a todos los colegios de ESIJA, para que puedan participar en la actividad, y al final de la mañana, aproximadamente sobre las 12 y media, tendremos una actuación general, justamente de toda la representación que escenificamos en el Belén viviente. Y después por la tarde sí tenemos también dos actuaciones, porque muchas familias, pues familiares no pueden ir, sabemos que también pues personas que, o familias que están trabajando no pueden acudir, la localidad, ¿no?, a las personas que están trabajando pues que no puedan acudir, pues también tenemos un par de actuaciones generales por la tarde, donde se va a representar el Belén completo, con toda la representación de cada una de las escenas del Belén viviente. Este año, coincidiendo con el 125 aniversario de la presencia en Écija de la Comunidad de las Salesianas, también se interpretarán como novedad villancicos en el Teatro Municipal ese mismo día, sobre las 12 y media. Hoy la pequeña alumna Martina García nos ofrecía un pequeño pasaje de uno de los villancicos. Estábamos en clase aprendiendo las letras y un angelito apareció. Gloria en el cielo y paz en la tierra, el niño Jesús ya nació. De repente se escaparon las letras del cuaderno, del libro y la pizarra digital, y dicen que se fue muy contentas a cantarle a Jesús en el portal. Aleluya, con la A, él ya viene, con la E, con la I, digo sí, al amor, con la O, pues Jesús con la U ya nació. Los alumnos del centro son los grandes protagonistas de esta iniciativa. Cantarán villancicos y escenificarán un magnífico Belén viviente durante la mañana y la tarde del día 18. Es un acto en el que mostramos los valores que nos han enseñado desde pequeño en ese colegio, que sobre todo el compañerismo, porque quieras que no, es un trabajo en equipo que hacemos todos juntos, y los valores sobre el cristianismo y nuestra religión. Trabajamos en equipo y eso nos ayuda a fortalecer el compañerismo y nos ayuda a presentar los valores de nuestra religión de hace 2000 años atrás. El Belén viviente tendrá además un componente solidario. Los visitantes pagarán un euro por verlo, dinero que servirá para sufragar gastos, y también se donará el dinero sobrante a las hermandades colaboradoras de San Juan y la Merced. En definitiva, una bonita iniciativa que se llevará a cabo por tercer año consecutivo con un mensaje claro, el que nos recuerda la directora de la Comunidad de las Hermanas Salesianas de nuestra ciudad. La verdad que transmite un mensaje silencioso de paz, de amor, de fraternidad, y yo creo que todas las personas que participan, no solo los niños y los jovencitos de nuestro centro con sus profesores, sino que cuando la familia entra allí, sin palabras está recibiendo ese mensaje, y lo necesitamos en este mundo que transmite por otras partes mensajes no tan buenos para la fraternidad humana, que haya estos momentos donde nuestro corazón se encuentre con otros valores. Y si con esto lo podemos transmitir, pues estamos muy satisfechas, muy contentas de que esto se haga. La Iglesia de la Victoria, cambiamos de tema, acogerá el próximo domingo, día 15... a la 1:15 del mediodía, el 18º pregón dedicado a Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad de Confalón. Un pregón que estará a cargo de nuestra compañera María del Valle Pardal, camarera del Santísimo Cristo de la Expiración de Santiago. La pregonera será presentada por el pregonero de la pasada edición, José Manuel García Moreno, hermano mayor de la Hermandad de San Gil.
La parte musical estará a cargo de la banda de música del Santísimo Cristo de Confalón, bajo la dirección de Miguel Aguilar. Durante el transcurso del acto se rendirá homenaje con la marcha Rosario de Montesión a Juan Velázquez, autor del Himno de la Esperanza, como saben, fallecido recientemente. El pregón será pronunciado por María del Valle Pardal el próximo domingo, día 15, a la 1:15 del mediodía en la Iglesia de la Victoria. Suerte desde aquí a nuestra compañera. Visitamos ahora Cañada Rosal, que afronta las Navidades con una intensa programación. Conciertos, concurso de dulces, fiestas escolares, la visita de los Reyes Magos, así como la cabalgata del día 5 de enero, son algunas de las citas que tendrán los carrosaleños durante las próximas semanas. La más inmediata se va a llevar a cabo mañana, con una visita a Sevilla, donde actuará el coro de campanilleros San Joaquín. Con el tradicional encendido de luces daba comienzo la Navidad en Cañada Rosal, y para celebrar estas fiestas desde el Ayuntamiento se ha elaborado una extensa programación llena de actividades. El pasado miércoles se llevó a cabo el concurso de dulces y la chocolatada para la tercera edad, y desde el 7 de diciembre hasta el próximo día 15 estará abierto el rastrillo benéfico en la Casa de la Cultura, iniciativa que organiza Cáritas Parroquial. Para mañana viernes se ha preparado un viaje a Sevilla, donde actuará el coro de campanilleros San Joaquín. De igual modo, la próxima semana serán las fiestas de los centros educativos. Así, el miércoles 18 se celebrará la fiesta escolar en el Salón de Usos Múltiples, a partir de las 3:30 de la tarde. El jueves será el turno del Colegio Andalucía, cuyos alumnos y alumnas recibirán la visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Y el viernes, la Navidad llegará al instituto y a la guardería municipal. El coro de campanilleros volverá a actuar el día 27 por las calles carrosaleñas, a partir de las 11 de la mañana, terminando la jornada con una convivencia en la Casa de la Cultura. Y el domingo 29 estará el cartero real en el Salón de Usos Múltiples, desde las 4 de la tarde, para recibir todas las cartas de los niños y niñas de Cañada Rosal. Esta actividad está organizada por la empresa Coenca. Las fiestas de diciembre terminarán el día 31, con fin de año, en el Salón de Usos Múltiples. Y para acabar las Navidades, el domingo 5 de enero se podrá disfrutar de la cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán el municipio a partir de las 5:30 de la tarde. Para llevar a cabo todas estas actividades han colaborado las delegaciones de Bienestar Social, Cultura, Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Cañada Rosal. Antes de ir con la crónica deportiva, un último apunte. Mañana viernes, día 13, a las 5:30 de la tarde, en el convento de Santa Florentina, se celebrará el concierto de villancicos que todos los años realiza el coro Estigia. Para esta edición, este coro ecijano, además de cantar un amplio repertorio navideño, va a contar con la colaboración de un grupo infantil de Écija denominado Voces Blancas de Astigi. El repertorio contará con temas como Adeste, Fideles, Noche de Paz, El Mensaje de los Ángeles o La Primera Navidad. También desde el grupo musical Estigia se persigue con este concierto, denominado Concierto Dulces Villancicos, colaborar con las hermanas del convento de Santa Florentina en la venta de sus exquisitos dulces. Recuerden, el concierto será mañana a las 5:30 de la tarde en el convento de Santa Florentina. Vamos ya con el deporte. Uno de los grandes encuentros de cara al fin de semana, que duda cabe, es el que disputará el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija Femenino ante el Club Deportivo Loreto el sábado a las 5:30 en el Polideportivo del Valle. Una nueva ocasión, buena por otra parte, una magnífica ocasión de nuevo para ver en acción a las chicas de Antonio Pedraza, que están realizando una excelente temporada. El Polideportivo del Valle acogerá el partido correspondiente a la 13ª jornada de Liga en Segunda Andaluza Senior el próximo sábado a las 5:30 de la tarde entre el Club Deportivo Fútbol Aficionado Écija y el Club Deportivo Loreto, noveno clasificado con 14 puntos por los 20 que tiene ya sexto en la tabla el conjunto écijano. El equipo que dirige Antonio Pedraza está afirmando que duda cabe una gran temporada y se encuentra en un magnífico momento de forma,
como ponen de manifiesto los números de las últimas 7 jornadas que ha disputado, en las que ha logrado 18 puntos. Desde que perdiera por 0-1 ante el líder, Sevilla Fútbol Club, en la cuarta jornada, ha encadenado 6 triunfos y una única derrota, en la octava jornada, en Alcalá de Guadaíra, ante el Ciudad de Alcalá por la mínima, 2-1. El resto de los partidos los ha ganado, 7-3 ante Cerro del Águila en la quinta jornada, 1-2 en Mairena en la sexta, 8-0 al Huevar en la séptima, 2-1 al Honeyball en la novena, 1-6 en Brenes en la décima jornada y 6-0 al Villaverde en la undécima. 18 de 21 puntos para el equipo ecijano, que el pasado fin de semana descansó en la duodécima jornada en este grupo único e impar de la segunda andaluza senior de la provincia de Sevilla. Por tanto, tras la disputa de 12 jornadas, es sexto en la tabla, empatado a 20 puntos con el Hispalis, y este sábado tratará de obtener un nuevo triunfo que le acerque más a la cuarta plaza, que ostenta el San Pablo Pinomontano con 24 puntos. El choque ante el Club Deportivo Loreto dará comienzo, como decimos, el sábado en el Polideportivo del Valle a las 5:30 de la tarde. Vemos ya las temperaturas, 16 grados la máxima hoy, 3 la mínima. Para mañana la previsión habla de 19 grados como temperatura máxima, 10 la mínima. Para el cierre de este informativo, al igual que ayer, imágenes de ese evento que tenía lugar en el Teatro Municipal, el certamen de villancicos con la participación de los escolares de Écija, hoy les dejamos con la actuación, parte de la misma, de los alumnos y alumnas del Colegio María Auxiliadora. Gracias a todos por la atención prestada. Reciban un cordial saludo. Buenas noches.